Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Recibo un saludo de su amigo Nayo Mateo. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre dos tipos de madera. La madera regular y la madera prefabricada, digamos. Y les voy a mostrar cuáles son los beneficios entre una y otra. Y al final en el plano les voy a mostrar en dónde nos especifica qué tipo de madera debemos de utilizar. O qué nos especifica el ingeniero para utilizar, ¿ok? Entonces, vénganse, vamos a ver el video, espero les guste. Vamos. Por ejemplo, en esta madera, esto que tengo aquí, se llaman TJI, así se le llama, TJI. Y se ocupan para pisos, para soportar pisos, los cielos, para techos, y tiene muchas aplicaciones. Y pues la madera regular, que son los 2x12, que es esa, la madera regular. Los beneficios que esta madera prefabricada tiene es que es muy fuerte y esta madera no se tuerce. Esa es la gran diferencia, no se tuerce ya lo que, por ejemplo. Y también sirve mucho para los espacios abiertos grandes. Por ejemplo, que haya una sala grande ahí y que no haya paredes entre en medio, ahí se colocan. Ahí funcionan muy bien. Y en medidas pues varía mucho. Hay más anchos. Aquí les voy a mostrar un pedazo. Bueno, esa es su forma que tiene. Si la ven, es como una I, parecido a una I. Entonces ahí está, y tiene un triply en medio de media pulgada, y su madera igual, esto también es igual, pura madera pegada para poder hacerlo lo ancho y lo grueso. Entonces esta madera es fabricada, ¿verdad? Pero es, en realidad es bien fuerte porque es triply, no es triply, ¿verdad? Esto es OSB, así se llama este material, OSB. Y lo que le hacen también es que le perforan los agujeros en donde pueden pasar tubos. Hay otras áreas en donde tienen, algunos traen los agujeros más grandes, pero esos son. Y miren, este está bien largo, esta pieza que tenemos aquí está bien larga. Este tiene como unos 24 pies de largo. Miren, les digo las medidas en pies y pulgadas porque estamos aquí en Estados Unidos y son las, ahora sí que las medidas que se ocupan, ¿no? Son pulgadas y pies. Entonces, vean lo largo que es. Entonces, esa es la ventaja de este material, que lo podemos pedir así bien larga. Ya si es para un espacio abierto grande, se utiliza. Claro que a comparación pues entre esta y aquella, pues ahora sí que ahí va a haber va a ser más que nada decisión del ingeniero y de acuerdo a lo que él, o sea, sus cálculos más que nada, ¿verdad? Son sus cálculos de ellos más que nada lo que van a decidir qué tipo de madera vamos a utilizar. Pues la madera regular nunca va a dejar de funcionar, ¿verdad? Todo el tiempo se va a utilizar. Pues lamentablemente, como digo, es muy natural que va a haber bretaduras, se va a rajar. Esa, por ejemplo, esa ya no la podemos usar, pero siempre va a hacer eso. Siempre va a suceder eso. Por ejemplo, para utilizar para algún cielo expuesto o que se quiera que se vea en la madera, pues no hay nada más bonito, ¿verdad?, que mostrar la veta de la madera. Porque esto, o sea, a pesar que sea madera rústica, uno puede hacer cielos con estas vigas así expuestas y se miran muy bonito. Les puede uno hacer el stain o la tinta, ponerle tinta y quedan bonito. Y pues esto
Si funciona, se podría hacer un cielo también, de igual manera, un cielo expuesto también, a que se muestren todas estas maderas, le puede echar un barniz, se miraría muy bonito, un tipo como moderno industrial, y más si tienen el cielo como el que le mostré ahí en el video, aquí en el video, que muestra las vigas de metal, y entre las vigas de metal están esto. Se vería muy bonito, se vería expuesto, quedaría muy bien. El único problema es que como hay que pasar cables y todo eso, pues en este caso no funcionaría. Pero en donde se pudiera planear de otra manera, sí funcionaría bonito para un cielo expuesto. Este tipo de madera, se le podría agregar una tinta también o stain y un barniz. Uy, se vería de chulada, belleza. Igual esto. Esta madera, se pueden hacer maravillas con ella. Y aquí les voy a mostrar en donde nosotros lo estamos utilizando. Miren, esos son, si vean, los DJI joists. Así van instalados y son bastante, bastante fuertes. Tienen mucha resistencia en los espacios. Aquí se puede ver también, miren, ahí está puesta en espacios grandes. Y ese es el soporte para el piso de nuestro segundo piso. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es la gran ventaja. Aquí también estamos utilizando madera regular, que es el 2x12. Esa es madera regular. Esa no es de la fabricada. Entonces, esto lo utilizamos más, es más, menos ancha. Porque arriba de este va una terraza, un deck. Entonces, por eso estamos utilizando esa. La desventaja de esta madera, de la madera natural, pues es de que se tuerce, se pandea, tiende a rajarse. O sea, son defectos naturales, digamos, que tiene una madera. Es natural. Eso es un defecto muy normal que siempre va a tener una madera natural. Esa es la única desventaja que yo le encuentro, la verdad, que porque pues esto, si con el pasar del tiempo se seca, entonces si están en un lugar suelto, digamos, pues se tuercen, se pandean y la estructura, o sea, de la casa se mira, se le ve luego cuando están pandeadas, cuando están chuecas. Pero estas, en donde uno las instala, quedan bien fijos, quedan unos cielos bien derechos, bien bonitos, se miran bien. O sea, es la gran diferencia a comparación de esto. Si esto va a enchuecarse, digamos que se va a pandear, pues aquí se va a ver la imperfección en el cielo. Esa es la única diferencia con esto. Y nosotros todo lo que estamos poniendo, pues no es ahora sí que nuestra elección. Nosotros no seleccionamos esta madera para hacerlo de esta manera. Nosotros nos estamos guiando con el plano. Con nuestro plano es en donde estamos nosotros siguiendo las especificaciones de cómo es que debe de instalarse todo esto. Y qué tipo de madera debe de llevar. Eso es lo importante. Esa es la gran diferencia entre utilizar este tipo de material, el TJI, TJI, o la madera regular 2x12 Douglas Fir, así se llama. Ese es el tipo de madera, es el nombre del árbol de donde sale esa madera, el Douglas Fir. Como les estaba explicando, en el plano siempre nos indica, no, o nos especifica exactamente qué tipo de madera debemos de utilizar y la medida también. Entonces, por eso siempre les digo o les pongo en los videos sobre, o les muestro, ¿verdad?, en el lugar y también en nuestro plano. Y para saber esto, por ejemplo, aquí es ahora sí que el cielo del primer piso, que viene siendo el piso, digamos, del segundo piso, válgase la redundancia, ¿verdad? Pero este es
Entonces aquí nos indica, por ejemplo, nos venimos en nuestro plano, dice Second Floor Framing Plan. Ok, entonces aquí nos venimos, miren. Y aquí, por ejemplo, tenemos esto, miren. 14TJI. Y ese es el número que lo reconocen para de la fábrica. A cada 16 pulgadas al centro. OC significa al centro. Entonces aquí es de la misma manera. Todo esto son los ceiling joists de la misma medida. Y aquí nos marca, miren. Este es de otra medida. Estos son los 2x12 de madera regular. Aquí no los está indicando. ¿Okay? Aquí cambia. Porque en esta área aquí va una terraza y esto está más bajo por todo el trabajo que se le va a hacer. Por ejemplo, todo el impermeabilizado, las losetas que se le vayan a pegar o el piso de madera que se le vaya a poner encima del impermeabilizado que se le vaya a hacer. Entonces, por eso es esta parte más baja. Porque aquí, como pueden ver, aquí continúa los TJI, los TJI, continúan aquí. La madera que el prefabricada, las que parecen como I. Entonces, así es como funciona. Y pues, para encontrar algún detalle, por ejemplo, cómo vamos a instalar estas partes de aquí, todo esto, porque esta es una viga de metal, ¿no? Esta es una viga de metal y ya aquí van la madera del piso. Entonces, para saber, para darnos la idea de cómo es esto, pues nos vamos a esos detalles. Esos son los que nos indica los detalles en la página SD1 4D. Pues aquí nos va a indicar algo de esta parte, esta área de acá. Vamos a buscarlo para mostrarles. Entonces, aquí está la página SD1. Nos vamos al detalle 4. Y este tiene bastante información para nosotros. Este es el detalle 4 y la D nos estaba indicando. Entonces este aquí nos está indicando qué tipo de metal, qué tipo de hanger tenemos que utilizar para colgar esas vigas, esa madera. Entonces aquí nos está diciendo todo eso, mire. Ahí está la información. ¿Ya vio? Todo eso es la información que debemos de utilizar para colgar esas maderas en el cielo. O sea, ahí para que vayan dándose una idea. Todos estos detalles son muy importantes. Pues los dejo aquí. Espero les haya gustado nuestro video. Espero obtengan algo de información del mismo. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Saludos y bendiciones a todos.